Una de las figuras fundamentales de del mundo latino y de su representación en el cine ha sido Cugat. Fue una marca de fábrica del hedonismo latino en el corazón de la industria del espectáculo, el show business americano. Todo artista que triunfa en los Estados Unidos, de una forma u otra, ha triunfado con miembros de la mafia. Al Capone era el que me daba el talón cada sábado. He casado 5 veces y con chicas que las he presentado en mi espectáculo como la vedette de mi espectáculo. Ellas se aprovecharon de mí, pero yo me aproveché de ellas. Abilene, oh, la adorable ave. Abilene también tenía 18. Dime muy despacito cómo me quieres, amor, amor. Por ejemplo, yo anunciaba, era Javier Cugat y Charo Baeza, pequeñito, ¿no? Era prácticamente una situación que a él le venía bien, una chiquita joven. Luego Javier y Charo, después Charo y Javier Cugat, y últimamente Charo y compañía. Me dijo, muchacha, yo te voy a llevar a televisión. Y así fue. Fue un pionero, absoluto.